Telemundo y Movistar anunciaron hoy una asociación estratégica de coproducción para producir series premium para EU y mercados internacionales durante los próximos años, según un comunicado difundido por la plataforma española de Telefónica. El acuerdo se ha alcanzado durante la conferencia de directivos de televisión NATP que se celebra estos días en Miami, EU, y contempla que Telemundo tendrá los derechos exclusivos para EU mientras que Movistar mantendrá los derechos exclusivos para España. El Vive Latino llega a sus 20 años con debuts y despedidas. Este es el momento adecuado para que estas dos grandes empresas se alíen, declaró Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios. Somos socios naturales con capacidad para elevar los estándares de calidad y continuar liderando el desarrollo y la producción de contenido premium para millones de espectadores de habla hispana en todo el mundo. Sergio Le, presidente de Movistar, subrayó que la apuesta firme de la plataforma por la producción original de ficción les ha permitido, durante el último año, reforzar el liderazgo en España y fortalecer su posicionamiento en Latinoamérica. El acuerdo que presentamos hoy permitirá a ambas compañías crecer en escala, conquistando nuevos mercados y aunando las mejores capacidades para el desarrollo de ficción de calidad y en español, destacó Osle. Bronco también le entra a las bioseries. Telemundo International Studios es una división de NBC Universal. Telemundo Enterprises, fundada en 2016 y trabaja en estrecha colaboración con Telemundo Global Studios, la división de producción para el mercado de EU que produce una media de 900 horas de programación al año en todos los formatos de series. Movistar puso en marcha en septiembre de 2017 su estrategia de producción de series originales, estrenando una nueva ficción cada mes, con títulos como Velvet Colección, Vergüenza, La Zona, A la Peste, Félix, El Día de Mañana, Ar de Madrid o El Embarcadero.